Buenos días, buenas tardes a todas, todos y todas. Empezamos ahora la audiencia número 2 del 178 periodo de ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema inédito en la historia de la Comisión, la situación de impunidad de los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en instituciones religiosas. La audiencia fue solicitada por Ending Clerk Abuse y cuenta con representantes de México, Ecuador y Argentina. Empiezo con saludos muy afectuosos en nombre de la Comisión a todos los participantes, todas las participantes, a las víctimas también, y saludo mis colegas comisionadas y comisionados, la comisionada Esmeralda Arosemena, que es la relatora para el tema de los deberes, la comisionada Margaret, relatora para el tema de los derechos humanos de las mujeres y también de los pueblos afrodescendientes, la comisionada Julissa, relatora para el tema de las personas migrantes y de las personas mayores. Tenemos el honor también de contar en esta audiencia con la participación de nuestra relatora especial para los DESCA, Soledad García Muñoz, y para y también del relator especial de libertad de expresión, Pedro Vaca. También nuestros saludos especiales a Norma Coledani, que es la jefa de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, a todo el equipo, en nombre de George Lima, y empezamos con la siguiente metodología. Inicialmente, el tiempo de 30 minutos será otorgado a la sociedad civil. En secuencia, la comisión tendrá también 30 minutos para observaciones, preguntas, comentarios. Y finalizamos con el tiempo para la sociedad civil de 30 minutos. Entonces, ahora tengo el honor de dar la palabra a la sociedad civil para el tiempo de 30 minutos para su intervención. Muchas gracias. Mi nombre es Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Adalberto Méndez y soy coordinador legal y miembro del Consejo Directivo de Ending Clergy Abuse, primera organización global dedicada a combatir el encubrimiento de pederastas por parte de organizaciones religiosas y en coordinación con mi colega Sara Ovieda Fierro, ex vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y miembro también del Consejo Directivo de ECA, agradecemos el espacio y solicitamos a ustedes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda de manera urgente los miles de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes cometidos por organizaciones religiosas y encubiertos por parte de los Estados miembros del sistema interamericano. Los abusos sexuales en el seno de las organizaciones religiosas son un problema de carácter global. No hay país en el mundo sin denuncias sobre abusos cometidos por clérigos, y peor aún, que cuenten con la protección del Estado. El encubrimiento por parte de agentes estatales y de las estructuras clericales es una práctica que repite el mismo patrón. Sacerdotes que, aprovechando el contacto sin supervisión y tomando ventaja de su autoridad, su respetada posición en la comunidad y la privilegiada relación con autoridades gubernamentales, cometen todo tipo de abusos en un marco de impunidad generalizado. De acuerdo con cifras de la Child Rights International Network, solo entre Colombia, Brasil, México y Argentina se acumulan poco más de 3.000 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, siendo estos dos últimos, Brasil y México, los países con el mayor número de denuncias sin atenderse por parte de las autoridades estatales. Desde ECA, hemos elaborado un informe sobre la situación de impunidad en los casos de abuso sexual cometidos por miembros de organizaciones religiosas en las Américas y hemos identificado tres principales problemas. El primero, la prevalencia de leyes que no contemplan la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia y abuso sexual infantil. El segundo, la ausencia de comisiones independientes de la verdad para investigar dichos casos de abuso clerical. Y el tercero,
la existencia de un mecanismo de encubrimiento sistemático resultado de la colusión entre organizaciones religiosas y autoridades gubernamentales, impidiendo así la justiciabilidad de los clérigos implicados. Las organizaciones religiosas, en particular la Iglesia Católica, recurren a distintas prácticas para imposibilitar las investigaciones en contra de sus miembros, mismas que han sido toleradas y aceptadas por varios estados de la región. Estas son la destrucción, alteración y omisión de información de informes que documentan casos de abusos sexuales, la celebración de acuerdos extrajudiciales con los sobrevivientes, una práctica que ha prevalecido especialmente en los Estados Unidos, donde se han alcanzado poco más de 5,679 acuerdos por un monto estimado de $200 millones anuales en acuerdos reparatorios. Y agresivas estrategias de cabildeo parlamentario para bloquear reformas legislativas propuestas para ampliar o bien abrogar los plazos de prescripción por las denuncias de abuso sexual infantil. Orientados en las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que el sistema interamericano ha tomado como referencia normativa, es imprescindible que la Comisión emita criterios sobre la protección integral de niños, niñas y adolescentes, atendiendo las características sociodemográficas de la región en el contexto de la pederastia clerical, a fin de erradicar la complicidad de los estados miembros del sistema interamericano en el encubrimiento sistemático de pederastas y abusadores provenientes de organizaciones religiosas, garantizando así el acceso a la justicia y el derecho a un remedio efectivo de las víctimas. Desde Ending Clergy Abuse, solicitamos que la Comisión Interamericana atienda esta situación y colabore en nuestra causa, poniendo a su disposición el informe antes referido y exponiendo a continuación 5 casos emblemáticos de la región en Argentina, Ecuador, México, Colombia y Perú, para demostrar así la responsabilidad de los estados miembros del sistema en la situación de impunidad en los casos de pederastia clerical. Muchas gracias y cedo la palabra a mi compañero Sergio Salinas de Argentina. Gracias. Buen día, soy Sergio Salinas y junto a Luca Lecur, somos abogados de Sumex en el caso Próbolo de Argentina. Entendemos que es el caso más grave de nuestra historia argentina en violaciones de derechos humanos, porque se torturó y abusó sexualmente a más de 40 víctimas de múltiples vulnerabilidades. Niñas, niños, pupilos en un colegio, todas sordas, sordas. Sucedió en el Instituto Educativo Católico Antonio Próbolo, hasta los años 80 en Italia y desde los años 90 hasta el 2016 en Argentina, porque se trasladó al cura pedófilo de lugar en lugar, generando más víctimas y más impunidad. En contra de aquellas observaciones del Comité de los Derechos del Niño y el Comité de la Tortura, la Santa Sede, en el año 2014. Fíjense que en la ciudad de La Plata, uno de los lugares donde se lo trasladó este cura, se declaró la prescripción de estos delitos. En Mendoza, otra ciudad que es en la que yo vivo, ya en el 2006, con denuncias penales por torturas y abusos sexuales sistemáticos dentro de este instituto católico, la justicia penal mendocina no hizo investigación alguna. Recién en el 2019 se logró la condena de 2 sacerdotes, un monaguillo y personal civil. Hoy, 5 directivas, una psicóloga y las 2 monjas, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, están ante una inminente sentencia. Desde esta investigación surgieron abusos sexuales en manada, con adultos y entre menores, uso de pornografía, provocación a orgías, y hasta la existencia de torturas con el uso de cadenas sobre el cuerpo de estas niñas y niños sordos. Aún quedan más de 200 niñas y niños sordos por declarar. En todos los casos, la Iglesia Católica conoció los abusos sexuales y no previno, no fiscalizó ni investigó, tal como en el conocido caso Grassi de la ciudad de Buenos Aires. Ante esto, Argentina permitió que la Iglesia sistemáticamente ocultara tales violaciones a los derechos humanos, aun cuando fue requerida judicialmente para identificar a otros sacerdotes y monjas. Por eso, hay un cura investigador enviado por el Papa que fue imputado por la justicia mendocina por encubrimiento porque se amparó en el secreto pontificio
del canon 1717 del Concordato con la Santa Sede y Argentina de 1966. Finalmente, y aún ante víctimas extremadamente vulnerables, niñas y niños sordos, hasta con intentos suicidas, la Iglesia se niega a aportar pruebas y reparar el daño ocasionado ante un Estado argentino inactivo. Muchas gracias y le doy paso a la doctora Karina Montes de Oca por Ecuador. Buenos días, mi nombre es Karina Montes de Oca desde Ecuador, soy parte de la coalición de lucha contra los delitos sexuales cometidos a niñas, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de Ecuador, hablamos de un Estado que ya ha sido llamado la atención por la violencia institucional generada en casos de delitos sexuales. Así tenemos el caso Guzmán, Albarracín y otras. Pero cuando se trata de delitos sexuales cometidos dentro del ámbito clerical, esta violencia institucional es mucho más marcada, puesto que no solamente se trata de lidiar contra la desidia del Estado ecuatoriano, sino también con el pacto de protección y aprobación mutua que existe entre el Estado y la Iglesia. Lo que se ve reflejado de manera evidente cuando el Estado ecuatoriano, por medio de la Administración de Justicia, se niega a aceptar denuncias, a investigar delitos, delitos que son cometidos por clérigos. Incluso cuando se encuentran estos delitos investigados y en etapas preprocesales y procesales se archivan los casos. La Iglesia busca el silencio de las víctimas y el Estado logra acallarlas con su indolencia evidente. Lo que se puede ver reflejado en los casos emblemáticos dentro del Ecuador, donde 5 adultos denunciaron a un sacerdote reconocido y galardonado muchas veces por el Estado ecuatoriano, sin que hasta la actualidad exista pronunciamiento al respecto, donde jóvenes que habían sido violados, torturados en su integridad, hicieron las denuncias respectivas y pese a la evidencia que había en su contra, se archivaron estos casos. Donde el sacerdote que fue considerado santo por ayudar a campesinos y discapacitados, después se descubrió que la Iglesia Católica y el Estado ecuatoriano había callado durante 20 años las denuncias presentadas en contra de él, contra las mismas personas a las que supuestamente se encontraba ayudando. Las víctimas se encuentran en estado de vulnerabilidad, jamás se las ha restituido en sus derechos y mucho menos se puede hablar de una reparación integral que les corresponde. Le doy el paso a mi compañero Alberto. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Atié. Les saludo y agradezco su disponibilidad a atender esta problemática tan importante en todo el continente americano y en todos y cada uno de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. Fui sacerdote católico por 20 años y descubrí la pederastia clerical atendiendo un caso, el de un exlegionario de Cristo, que luego se extendió y llegó hasta cerca de 100 casos, lo que me llevó a descubrir la enorme cantidad de casos existentes en el mundo y en particular en América, desde Canadá hasta Argentina. El Comité de los Derechos del Niño, en su extraordinario informe a la Santa Sede del 2014, habló de decenas de miles de casos. Mi lucha me llevó a descubrir también el modus operandi de la pederastia clerical por parte de la Iglesia Católica, tanto en protocolos de encubrimiento diseñados y programados por la misma Iglesia, como en complicidad con otras autoridades civiles a nivel de mi país y de los distintos países a los que me han invitado y que he recorrido con ese motivo, sobre todo en América Latina. Ante la fuerte presión en mi contra con acusaciones públicas por haber traicionado a la Iglesia y recibir incluso descalificaciones e intentos de silenciamientos hacia mí de parte de mi arzobispo, el cardenal Norberto Rivera, incluyendo el ofrecerme a hacerme obispo a cambio de mi silencio, tuve que salir de mi país, me fui a Chicago y desde ahí me percaté con el caso del cardenal Bernard Law de Boston, que el mismo modus operandi
existe también en los Estados Unidos y luego en otras partes del mundo. Por este motivo, me encuentro luchando en medio de cientos y tal vez de miles de casos de niñas y niños agraviados por delitos de pederastia clerical pendientes en mi país y esperando que sean reconocidos y, en su caso, llevados a los tribunales correspondientes, como se lo pidió explícitamente el Comité de los Derechos del Niño a México en 2015 y no se ha llevado a cabo ningún caso en particular. Hoy les hablo como un ciudadano más que lleva luchando más de 40 años a favor de los derechos humanos de todos los seres humanos en este planeta, en particular de las niñas y de los niños. Incluso en estos días me encuentro ante un amparo que yo he denominado condicionado y que me otorgará la Corte en México si y solo si la autoridad competente reconoce que encubrir y proteger a los pederastas de presuntos delitos graves contra niñas y niños y de tratos inhumanos y degradantes cometidos en contra de ellos es también grave. De lo contrario, no tendremos acceso a la carpeta y la sociedad mexicana no podrá conocer la verdad de lo sucedido, como ustedes lo han afirmado y ratificado en varias ocasiones a varios países de América, incluyendo el nuestro. Por todo lo anterior, les pido su intervención institucional como Comisión Interamericana a favor de los derechos humanos, tanto a nombre de miles de niñas y niños que sufrieron y sufren actualmente múltiples formas de agresión y malos tratos, para poder acabar con todas las formas de violaciones graves a sus derechos y todas las formas de encubrimiento y protección de delincuentes en nuestro continente. De lo contrario, seguiremos en la larga noche de la oscuridad que nos ha caracterizado durante tantos años y que nos ha hecho tanto daño a nuestro desarrollo democrático y al fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Muchas gracias por su atención y muy amables. Buenos días, mi nombre es Andrés Zárate, abogado mexicano y consultor asistente en este proyecto. En Colombia, el caso del periodista Juan Pablo Barrientos constituyó un precedente positivo respecto a la transparencia y acceso a la información sobre los abusos cometidos por miembros de organizaciones religiosas en ese país. Tras emprender una investigación relativa a los casos de pederastia clerical ocurridos en territorio colombiano, Barrientos solicitó a las autoridades de su país información sobre los sacerdotes que presuntamente habían cometido distintos actos de abuso sexual. La información en un principio le fue negada bajo el argumento de contener datos sensibles y, por lo tanto, solo podía conocerse si los mismos sacerdotes acusados por abuso daban autorización para ello. Sin embargo, tras impugnar dicha resolución y por considerarse un caso que involucraba consideraciones de especial relevancia en materia de derechos humanos, esta llegó a la Corte Constitucional para que resolviera al respecto. El máximo tribunal determinó que la arquidiócesis de Medellín, quien se negó a la solicitud, estaba obligada a garantizar el acceso a la información, obligándola a entregar toda la documentación solicitada por el periodista. A diferencia de lo ocurrido en México, la Corte aplicó ejemplarmente los criterios establecidos por el sistema interamericano en materia de transparencia y acceso a la información contenidos en los casos Claudí Marcel Reyes versus Chile y Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala, al garantizar el acceso a la información del periodista, protegiendo de manera efectiva el derecho de petición al tiempo de salvaguardar la transparencia, publicitando los casos de pederastia por ser de interés público, brindando seguridad a las víctimas y familiares implicados, quienes por fin tuvieron acceso a la información de estos casos. Muchas gracias. Yo pregunto, por favor, hay aún tiempo, hay el tiempo de 5 minutos más, si la sociedad civil quiere hacer uso o no, por favor. Sí, va a entrar Paola Ugaz, nuestra compañera Paola Ugaz, que le toca intervenir. Muchas gracias, por favor.
Paola, por favor. Paola, por favor, tiene la palabra. Ahora está. Buenos días. Ahora sí. ¿Qué tal? Soy Paola Ugaz, soy periodista y desde el año 2010 investigo al Sodalicio, que es una organización católica en Perú, y publicamos el 2015 un libro llamado Mitad monjes, mitad soldados, que exponía abusos físicos, sexuales y psicológicos hacia las víctimas, hacia sus miembros. El libro se publicó en el 2015, como ya dije, y los ataques contra Pedro Salinas y contra mí empezaron en inicios del 2018 con a mi compañero Pedro Salinas y yo. El arzobispo del Sodalicio, que está en Piura, al norte del país, nos denunció por separado por difamación agravada. Gracias a la intervención del Vaticano, el arzobispo Eguren retrocedió y cerró los juicios contra Pedro Salinas y contra mí. Pero eso no ha impedido que el Sodalicio siga hostigándonos a mí y a Pedro. Irónicamente, hasta hoy, el único condenado en el caso Sodalicio es el periodista que los investiga desde el año 2010. Me refiero a Pedro Salinas. Yo, en primer lugar, tengo 3 juicios desde esa época. 2 que me sigue un trabajador del Sodalicio llamado Carlos Alberto Gómez de la Torre y 1 por difamación del director de un portal difamatorio llamado La Abeja, en el que también se difama a Salinas y a otras organizaciones como ECA. Además, he sido denunciada 4 veces sin éxito por un candidato al Congreso, ex candidato al Congreso, que busca que forme parte de una organización criminal que involucraba a la alcaldesa Susana Villarán. En los últimos años, los grupos de poder buscan usar al Poder Judicial en el Perú para atacar y hostigar a defensores de derechos humanos y periodistas. Me sucede a mí, a Salinas y a otros periodistas de la región como Ojo Público o IDL Reporteros. Además del tema judicial, nosotros, Salinas y yo, somos víctimas de una campaña de hostigamiento que incluye marcaje a nuestros domicilios, el seguimiento de policías en sus días libres y muchas amenazas en redes sociales, algunas de muerte. Luego, esta gente, estos policías captados por Pedro Salinas hace 2 meses, publicaron en 2 diarios, en un diario digital y un diario impreso, la dirección de la casa donde vive Pedro Salinas, su pareja, su niña de 9 años, y la dirección de los hijos de Pedro en Lima, donde viven sus 4 hijos. Yo, el pasado 2 de octubre, recibí una amenaza de muerte en mi Instagram que decía: van a morir rojos, se viene el Charlie Hebdo peruano, los vamos a fumigar a plomo. Sobre ello, Gustavo Gorriti, el periodista, dijo: ahora en el Perú se amenaza con perpetrar otro Charlie Hebdo, al comparar lo que pasó en Francia, donde mataron a 12 personas a balazos por pensar que insultaban a la religión islámica. El mismo caso aplicado en Perú, porque investigamos una organización religiosa. Aquí, esta amenaza no debe y no puede, no por mí, sino que ningún periodista puede ser amenazado en su trabajo antes o durante cualquier tipo de investigación, sobre todo si uno sigue a organizaciones poderosas como es el Sodalicio. La amenaza de muerte, junto al reglaje en la casa de Pedro Salinas, nos ha obligado a denunciar estos ataques ante la División de Secuestros y Seguridad del Estado de la Policía del Perú, con el fin de resguardar nuestras vidas. Y por último, el Sodalicio, en alianza con un político empresario considerado un aliado ideológico, Rafael López Aliaga, se han dedicado a enlodarnos a mí y a Pedro dentro de un ecosistema donde nos acusan de lavado de activos, de formar parte de una organización criminal, de tráfico de tierras, ¿no? Todo eso financiado por estos políticos, principalmente López Aliaga. He aparecido este año del COVID-19, en el cual la noticia más importante era la pandemia. Paola Ugaz, una periodista, ha aparecido 5 veces en 5 portadas y donde se me ha acusado de cosas tan estrambóticas como liderar una red de comercialización de uranio y plutonio con la familia Vargas Llosa en Piura. Y así, entre otras bajezas.
Las amenazas que quisiera también denunciar es que están mencionando a mis hijos en las redes sociales. Y esas amenazas son un claro ejemplo de cómo, digamos, no solo me quieren amedrentar profesionalmente, sino también a mi familia. Hay una carga misógina contra mí porque afirman, por ejemplo, que mis órganos no valen ni siquiera $3,000 cuando se refieren al sueldo que recibí en alguna oportunidad. Muchas organizaciones de defensores de periodistas, como el Comité to Protect Journalists, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, Amnistía Internacional, están y se han manifestado en solidaridad nuestra. Investigo desde hace más de 4 años las finanzas del sodalicio con el fin de publicar un libro sobre el tema. Y me queda claro que esa es la razón de los ataques desaforados contra mí y Salinas. Espero publicarlo en el primer semestre del 2021. Mi respuesta, como siempre, a todos los ataques será siempre más y mejor periodismo. Muchas gracias. Gracias, Pau. Y para terminar y haciendo uso de esos minutitos, fracciones de minutos que vimos hace un momento, quiero continuar yo con la intervención. Soy Sara Oviedo, de Ecuador. Me correspondió en enero del 2014 ser relatora y coordinadora de la Santa Sede en el Comité de Derechos del Niño de la ONU, cuyo informe se ha nombrado ya acá, permitió visibilizar la pederastia clerical en el mundo. Objetivo que esperamos también ocurra aquí, ahora, en la región con esta audiencia temática. Representados en estos valientes ponentes, han estado presentes aquí una multitud de víctimas de perpetradores que se escondían detrás de las sotanas y púlpitos. Con sus exposiciones podemos concluir con ustedes lo siguiente, que el problema de la pederastia clerical existe en la América Católica, en esta América Católica. Los casos presentados son la punta de la madeja y tienen las mismas características que en el resto del mundo. Indefensión de los niños, encubrimiento de la iglesia, impunidad de los pederastas y falta de medidas de reparación para las víctimas. Que los estados en la región miraron a otro lado, abandonaron a las víctimas a su suerte, prefirieron mantener sus excelentes relaciones, entre comillas, con la iglesia. El Estado es el ineficiente sistema de administración de justicia que retrataron mis colegas. Es la ausencia de educación sexual y medidas de prevención para que los propios niños se cuiden de los abusadores. Y una serie de situaciones más. Que los estados tienen una gran deuda en este tema y que es hora justamente que instancias como la de ustedes les comiencen a preguntar sobre tanta irresponsabilidad. Con estas evidencias les pedimos que ustedes puedan hacer el seguimiento suficiente de lo planteado. Para ello, de nuestro lado, nos comprometemos a motivar que se traigan casos específicos. Estamos ya preparando en Argentina un caso y a exigir a los países que protejan a sus ciudadanos. Pedimos que elaboren un informe porque preocupa el mal ejemplo que causa la unidad de los pederastas de la iglesia en este continente. Y ponemos a su disposición el informe regional que desde ECA hemos preparado para efectos de la presente audiencia. Adalberto les hará llegar inmediatamente a la consejera, a Rosemena, este informe. Estén ciertos que desde ECA estaremos prestos para dialogar y lograr acuerdos al respecto. He sentido la escucha por parte de ustedes, créanme, señoras y señores comisionados, y les agradecemos de todo corazón. Gracias, presidente, y muchas gracias, doctora Rosemena, realmente por su apertura. Buenos días. Muchas gracias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora muchísimo esta audiencia, la valentía de los participantes de dar la voz a las víctimas, de debelar el silencio, de debelar, ¿no?, a la impunidad, de clamar por justicia, por derechos, a todo nuestro reconocimiento, nuestro compromiso
más firme absoluto estamos en esta causa, justamente en la conclusión, la ausencia de defensa de niños, niñas y adolescentes que merecen, son merecedores de la protección integral y interés superior, ¿no? Entonces, con esto paso la palabra de inmediato a nuestra relatora, Niñez, la comisionada Esmeralda, por favor, para sus consideraciones. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Mi saludo respetuoso y solidario a todos los participantes en esta audiencia. Realmente un hito. Creo que representa para la Comisión Interamericana colocar un tema tan importante en esta agenda de los derechos humanos, de lo que esto efectivamente implica en la vida de tantos niños y de, en el transcurrir del tiempo, tantos adultos que sabemos que solo siendo adultos han podido librarse de esa carga y denunciar. Creo que el trabajo que están ustedes realizando a través de ECA y a través de las otras organizaciones, poder contar con una información tan importante, tan valiosa, un reconocimiento de una realidad que está detrás de este abuso. Realmente me disculpan porque el tema es realmente duro, difícil. Cuando hablamos de niños con situaciones de discapacidad y que las autoridades del país no hayan actuado para una respuesta precisamente en la protección de tantos niños, debo decir que no tengo palabras para condenar esa situación por parte de quienes efectivamente en la vida, en el desarrollo de esos niños y esas niñas, lo que decimos los adultos, la sociedad adulta, lo que dice es no, es la protección, es el compromiso de cuidar, de amar a la niñez para su desarrollo, para su integralidad. Quiero destacar en este esfuerzo dos aspectos. La recopilación de la información que ustedes tienen, la documentación que ustedes están precisamente elaborando y que sé que ya también se tiene a través de los informes del comité, como bien señala nuestra querida amiga Sarita. Este material de información que ustedes están elaborando, ustedes están presentando casos en estos países. Tenemos esta información de los casos que se están presentando para medir un tanto esta respuesta de impunidad, lo que se nos ha señalado para tenerlo como los datos específicos. Lo de México, esta respuesta del amparo, me gustaría tener una mayor precisión de cuál es la expectativa de esta figura, la respuesta que usted espera de esta figura del amparo, porque no me quedó tan claro y me gustaría poder precisarla. Yo como relatora de México tengo un particular interés en precisar esta situación como violación de derechos humanos en el país. Eso por un lado. Y por parte de Paula, me gustaría también tener este enfoque que
que Paula nos presenta de toda la persecución, de todo el tema de procesos, criminalización de la labor que está haciendo un grupo de periodistas. Me gustaría saber, acá con lo de Perú, si en esa documentación que tienes preparando, está para ti esta posición de el grupo religioso que está detrás. Tú tienes una documentación que te respalda esa posición de compromiso con el grupo religioso del que tú señalas. Porque, a ver, la respuesta judicial en estos casos también señalas que no hay una posibilidad o una certeza. Esos dos cuestionamientos que me gustaría aclarar, pero también para concluir, la importancia que tiene para la Relatoría de los Derechos de la Niñez el plantear, como decía, esta temática y ver cómo con la participación de ustedes, con la información que ustedes tienen trabajada y elaborada, nosotros podemos entonces hacer el uso de nuestras herramientas para pedir información en el tema de impunidad, sobre todo de los casos que no están siendo resueltos, porque allí este derecho del acceso a la justicia como un derecho humano sería para nosotros un trabajo con el que tendríamos, pues, con esta información poder presentar, poder preparar el uso de nuestras herramientas. Quiero agradecer efectivamente el compromiso, la valentía, como Flavia ya marcaba, porque sabemos lo que implica esta relación. Ustedes lo plantearon así: autoridad privilegiada, acuerdos, componendas para este uso de poder que no puede quedarse en el silencio. Creo que esta voz tiene que alzarse, porque esto no puede quedar más en el silencio. Muchas gracias por eso, muchas gracias por el compromiso y también nuestro compromiso personal e institucional para empujar esta agenda de protección efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero que yo sé que hoy muchos adultos mayores están buscando un espacio también para decir lo que sucedió. De allí la importancia de la no prescripción, de la prescriptibilidad de estos delitos. Hay que luchar por estas reformas normativas para que estos delitos no prescriban. Sí. Muchas gracias. Perdón. Gracias por la pregunta. Sí. Perdón, señora Paula, perdón. La metodología, primero la comisión te hace... No hay problema. Solamente aclarando que primero la comisión reacciona con comentarios, observaciones, y después damos la palabra nuevamente a la sociedad civil y nos encantaría escucharla. Por favor, ahora la palabra a la comisionada Margaret McCauley, que es la relatora para los derechos humanos de las mujeres, y también de los afrodescendientes. Por favor, comisionada. Thank you, Madam President. And thank you, all of you who have spoken to us today. As my sister Esmeralda has said, this is a very important area, and it's a landmark hearing, I think,
because I do not really know of any previous one before dealing with the issue of pedophilic conduct of priests within the church. Can I just ask whether you were referring only to the Roman Catholic Church or the Catholic Church, which is a much wider institution and covers the Greek Orthodox and several others, as in fact, I was having a discussion recently about that, because there are many facets of the Catholic Church, but there is one of them is the Roman Catholic Church. And I think by and large, we've been hearing in the media more about the Roman Catholic Church. And I think it is good to focus our attention on this, but it would be really good if we, as a Commission of Human Rights, and with Esmeralda's rapporteurship and mine, because by the women and their children have to be given particular focus in this regard. Because we, all of us, I'm a Roman Catholic too, were brought up to respect the priesthood. And this was a mistake, because when I was in school in England, a Jesuit priest who was my brother's and my guardian said to me, because we're talking about misconduct of priests, and it's not only sexual misconduct, there are other kinds that priests commit as well. And he said to me, always remember that a priest is a man first, and has all the weaknesses of all men. And so you must look at them for that position. This is something we ought to teach and get mothers to accept, because sometimes when children tell their mothers, the mothers cannot believe that their priest, who is such a nice man, could do what this child is saying. And so the abuse continues. And so we have to teach the mothers, we have to teach the children that they must investigate any suggestion of abuse. And of course, the fathers as well, because the fathers sometimes control the decision what the family does, whether it's reported or not. And I do accept that there is and has been collusion for hundreds of years between the state and the church in covering up these serious and egregious, serious and egregious offenses against children within the church. And children who are disabled, not only physically, but disabled emotionally, because you have children who have lost their parents, who are orphans, who are able physically, but they are emotionally weak, emotionally seeking someone to care for them, to love them, and treat them as children. And lots of times the priest steps into this position, but instead of caring for the child, abuses them and threatens them about what would happen if they speak out about what they're doing to them. The whole thing is so upsetting that I really thank you from the bottom of my heart that you brought this out. Because look at it this way, from my rapporteurship point of view, women have always been subjugated in society by laws, by norms, by policies, by conduct, by practice, and so on. And by their closest and dearest, who should protect them. The children who were given no voices to speak out, and Afro-descendant persons who still have hardly any voice and are trying to find their voices. And I have had so many reports of Afro-descendant children who have been abused and have not been able to report
because they operate on various levels of disadvantage. So I thank you greatly for bringing this to our attention. And I wanted to suggest, and I hope that because of this, the whole focus can be broadened to cover all faiths, because it happens in all faiths. And we have to protect all children. But I wanted to add to what my sister Esmeralda was saying to Paula. And it would be really helpful if Paula could send copies of your articles and some of your colleagues to the commission so that we'll be able to have material to use from them to proceed further with this work. And I find it that this is a level that we could use for a further step in our work, because we have the church and the state working together in various countries in the region are criminalizing women who have been violated sexually. Or they say, and even when they have a natural miscarriage, they criminalize them and send them to prison, sometimes for terms upwards of 30 to 40 years. And in fact, we had discussed in my rapporteurship that perhaps we should write to the Pope about this, that he ought to intervene with these states. Because how can the church have priests who and bishops and archbishops who and cardinals who violate children, young women, and so on, dare to tell and support states who send women to jail when they of necessity have a termination, either naturally or by medical assistance? How dare they? And what? And you break up these people's families. Lots of these women are single parents. There's no man there helping them to look after their children. And they take the mother away and take the protection that these children need in their home life. So I really hope that we can work closely together. And Father Atiyah, I hope we can work closely together, because you are a valuable asset in this, having been a priest. And that we could all work together very closely to achieve real transparency, real accountability in this regard, because they're too few. They are starting to be accountable, but it's too few and far between. We need a lot more of this. Thank you so much again, and I know my learned sister Elisa wants to interview. Thank you. Muchas gracias, comisionada Margaret. Ahora cedo la palabra a la comisionada de Ulisa, que es relatora para el tema de las personas migrantes y de las personas mayores. Por favor, Julissa. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Inicio con un agradecimiento, un saludo muy respetuoso a cada una de las personas que nos acompañan hoy en esta audiencia, pero sobre todo a los cientos de personas que deben estar viéndonos ahora, a las víctimas y sobrevivientes de los abusos que hoy hemos escuchado. Pero como ustedes bien han dicho, no es que recién se sepan estos temas. Y llegar acá a la Comisión Interamericana, porque nosotros no somos una cuarta instancia, llegar es toda una lucha de denuncia, de visibilización, de riesgos. Entonces inicio con ese agradecimiento a quienes están aquí, pero sobre todo a las personas que se han conectado y que han seguido luchando y seguirán luchando por estos temas. Yo quiero empezar con algunas, más que preguntas, tengo algunas reflexiones generales. Escuchando lo que nos contaban, sobre todo a partir de los testimonios que ustedes han traído, de lo que el señor Salinas nos contaba, claro, ahora esta situación que están denunciando es una forma de violencia sexual. Y la violencia sexual se basa, digamos, que tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Entre las cuales está la violación sexual. Y ahora, ya, conforme se han descrito, se habla de la violencia sexual como tortura, y si uno revisa los elementos básicos del derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de la tortura en todas sus formas es una norma imperativa.
No depende su reconocimiento ni de un tratado, ni de una norma. Y es tan grave la situación de tortura que la jurisprudencia de nuestro sistema interamericano es enorme y valora al momento de las reparaciones el daño al proyecto de vida. El proyecto de vida en general, y cuando la víctima es un niño o una niña, ese proyecto de vida dañado desde tan temprana edad tiene que reconocerse de manera directa. Pero además hay una continuidad, y yo como relatora de personas mayores también quiero resaltar ese tema. El daño que se puede hacer en la niñez, el tiempo que tiene que pasar para atreverse a poder contarlo ya que te crean, puedes llegar, y como se han visto en muchos casos, a ser una persona mayor que ha venido durante años y años exigiendo algo que es la esencia de los derechos humanos, que es la justicia. Por eso es que, como es una prohibición de la tortura, una norma imperativa, hay una obligación establecida de la persecución penal. Y el sistema interamericano tiene estándares muy claros, donde no se puede permitir amnistías, prescripciones que se usen para consolidar impunidad en estos casos. En esa línea también quiero resaltar algo, pensando directamente en las víctimas, porque este es el análisis que quiero dar. Hay un principio de los estados de debida diligencia reforzada cuando hay un riesgo conocido, cuando el estado podía conocer y sabía que esto estaba sucediendo. Entonces, la responsabilidad del estado en casos de violencia sexual como tortura no solamente se da cuando hay un funcionario directo cometiendo el hecho, sino cuando el estado conocía, y ahí se interpreta la aquiescencia, y en los últimos casos de la Corte Interamericana, incluso cuando es un particular que comete esos abusos de violencia sexual como tortura, la Corte ya nos ha dicho desde el caso Linda López contra Loaiza que hay una responsabilidad del estado aunque el agresor sea un particular. Y ese es el marco que yo quería resaltar en este momento. Hay un tema importantísimo aquí de lucha contra la impunidad, la toma de testimonios, los proyectos de vidas dañados, los procesos judiciales, todo eso, ese silencio que ha sido motivado y facilitado por el miedo que las víctimas han vivido, es algo que ustedes están rompiendo ahora y que merece nuestro mayor respeto. A todos estos principios que ustedes ya saben, y no voy a centrarme en tratados y tal que ustedes ya conocen, yo quiero resaltar un concepto que a partir del importante trabajo que ha realizado el Comité de Derechos del Niño para estos casos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos lo viene trabajando, y es la noción de la fe religiosa para los derechos humanos. La fe religiosa para los derechos humanos desde la Declaración de Beirut de 2017 y estos 18 principios, ¿no? Escucho las represalias, el exilio, la persecución que muchos y muchas de ustedes están viviendo, y uno de esos principios establece que la fe religiosa no puede facilitar situaciones de violencia y agresión. Y hay uno particular que voy a permitirme leer que dice: hay que revisar en estos principios las interpretaciones de textos religiosos que parecen perpetrar la desigualdad de géneros y estereotipos nocivos e incluso condonar la violencia de género. Es decir, hay una noción también desde la fe religiosa y la libertad religiosa, que es un principio reconocido, el trabajo en derechos humanos es ese, la fe religiosa para los derechos humanos. Saludo, agradezco la lucha que están dando. Espero que pueda haber ocasión de verles directamente, y a cada una de las personas que en este momento sé que están conectadas, el compromiso del sistema interamericano para que esa esperanza que los ha traído hasta aquí se consolide, se fortalezca. Tienen nuestro compromiso de seguir adelante en este tema. Muchas gracias, comisionada. Ahora cedo la palabra al relator especial para la libertad de expresión. Por favor, Pedro Vaca, la palabra es tuya. Comisionada Flavia Pio de San, muchas gracias a todas las personas presentes. Vamos a agradecer este espacio porque creo que refleja tal vez uno de los fracasos de la humanidad en términos de proteger a la niñez. Y creo que esto, sin duda, nos debe llamar a plantearnos
de qué manera estos hechos no se repiten. Y quisiera además agradecer este tema porque creo que es particularmente relevante para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión en dos sentidos, ¿no? Uno primero es que hablamos del derecho del acceso a la información como un derecho instrumento para la garantía de otros derechos. Y en este sentido, el acceder a información en estos casos está directamente vinculado a la satisfacción del derecho a la justicia, ¿no? En este sentido, yo quisiera hacer una primera invitación, pues nos eventualmente para que puedan proporcionar información adicional en el tiempo de respuesta o posteriormente por escrito. Se mencionó el secreto pontificio de un lado, pero asumo que esto cambia país a país, de cierta manera como las cortapisas y los bloqueos para acceder a información. Conozco de cerca el caso de Juan Pablo Barrientos que fue mencionado, y quisiera también preguntar si esto es una excepción o es un antecedente del cual se puedan extraer algunos estándares y reflexiones. Pero digamos que hay un primer ámbito de acceso a la información y de la negación de esa información en el entorno de la eventual satisfacción del derecho a la justicia. Y un segundo ángulo que es particularmente relevante para la relatoría es tener un debate público vigoroso para prevenir la repetición de estos hechos y proscribir, sería la palabra que yo usaría, todo tipo de violencia contra la niñez que se ampare o que se resguarde en el marco de cualquier instancia y particularmente por lo referido en esta audiencia de entornos religiosos. Y allí, naturalmente, digamos, rechazamos y hemos documentado con preocupación periodistas que, digamos, sobre los cuales debemos estar muy agradecidos por entrar a documentar estos temas tan difíciles, pero que lejos de recibir un aplauso de la sociedad y de la institucionalidad, lo que empiezan a recibir son amenazas, intimidaciones, violencias, y algo que a mí me resulta muy paradójico, y es que el Poder Judicial, que de cierta manera está llamado a la asignación de sanciones ejemplarizantes frente a violaciones a los derechos humanos, parezca estar orientándose a sancionar a quienes denuncian esas violaciones a derechos humanos. Creo que esto es una paradoja completamente incompatible con los estándares de libertad de expresión. Me gustaría pues, poder obtener más información al respecto, porque creo que esto de instrumentalizar el Poder Judicial para que haya sentencias de silencio y no sentencias de justicia que reparen las violaciones, no es algo que solo estemos viendo en este tipo de casos, sino también otros casos de violencia contra mujeres, que denuncian violencias contra mujeres, y al final también está en el centro de la conversación la defensa de los derechos humanos y el deber de denuncia que nos asiste a sociedad civil cuando vemos situaciones reprochables. Quisiera plantear una pregunta muy puntual, porque digamos, de cierta manera es algo que creo que muchas veces puede pasar desapercibido y también planteando solidaridad con las víctimas, y es, de acuerdo a la información y casos documentados que tienen ustedes, ¿cuál es el efecto en la libertad de expresión de las víctimas, ¿no? Yo, mi hipótesis es ser víctima de violencia sexual en estas condiciones, violencia en el marco de instancias de religiosas o miembros de iglesias. De entrada creo que planteé un primer escenario de autocensura, ¿no? Es decir, el temor a la denuncia. Luego hay quienes con mucha valentía, coraje, seguramente con mucho acompañamiento se atreven a denunciar, pero por lo que plantean creo que esto se estrella con una suerte de frustración de que esa denuncia puede no estar llevando a lugares distintos a una sobreexposición. Me gustaría conocer un poco más de la libertad de expresión de las víctimas, ¿no? Creo que aquí también podemos estar asistiendo no solo a una inoperancia del sistema judicial, a unos bloqueos institucionales, a un déficit de acceso a la información, sino también a vidas en particular cuya expresión puede verse seriamente limitada, no solo por los hechos, sino también por los entornos de que ustedes han denominado como de encubrimiento y de censura. De verdad, muchas gracias, Presidenta, por darme la palabra. Muchas gracias, relator Pedro. Ahora la palabra, cedo ahora la palabra a nuestra relatora Desca, Soledad García Muñoz, por favor. Muchas gracias, vicepresidenta. Seré muy breve. Quiero, en esta audiencia realmente, como ya se ha señalado por la relatora Esmeralda, que es un hito en la comisión y que celebro mucho, expresar
por supuesto, la profunda solidaridad con las víctimas que ustedes también han representado en esta audiencia desde el mandato que tengo a cargo para la comisión, para el cual también es muy relevante toda la información recibida y que me lleva a pensar en cómo la violencia sexual, los actos de pederastia clerical, como ustedes lo denominan, afectan sin duda la salud de las personas que son víctimas de estos actos, en especial la salud mental, porque sin duda que es un trauma que les acompaña toda la vida, y más cuando impera la impunidad y la indefensión, como ustedes muy bien nos han explicado. En ese sentido, me interesaría saber más sobre posibles medidas y recomendaciones que desde la Comisión y desde su mandato especializado en derecho a la salud podríamos hacer en ese sentido a los estados, en esa misma lógica que señalaba muy bien la comisionada Mantilla de debida diligencia y también la comisionada Margaret, de que la mejor manera de prevenir actos tan aberrantes y que curiosamente se dan en instituciones que con frecuencia niegan los derechos sexuales y reproductivos de las personas, pasa por la educación y pasa por la educación sexual integral, que no desconozca que la sexualidad también es una faceta de todo ser humano. En ese sentido, también quedamos a disposición, junto con las demás relatorías acá presentes, para seguir dando visibilidad y justicia a tantísimos casos como nos consta, siguen esperando que ello suceda. Muchísimas gracias y mi mayor reconocimiento, de verdad. Muchas gracias, relatora Desca Soledad. De mi parte, yo tengo también dos preguntas. Primero, una vez más, el reconocimiento de la comisión por esta audiencia histórica, ¿no? Toda esta denuncia de un abuso sexual, una violencia generalizada, que no es tópica de un país, de la región, pero que impacta el mundo, y que tiene por víctimas niños, niñas, adolescentes, que deberían tener el derecho a la protección reforzada del Estado, pero ahí son víctimas de una violación reforzada, cuando el Estado está aliado, ¿no?, a violadores dentro de la iglesia. Tenemos ahí la impunidad, la ausencia de prevención, y el resultante es la ausencia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me gustaría, en la misma línea del relator especial Pedro Fach, de la relatora especial Soledad, también aquí felicito mucho el labor de documentar, de la documentación de la información, los informes, ¿no?, generados documentando los abusos sexuales. Y el relator preguntaba el impacto en la libertad de expresión. Mi pregunta es, ¿el impacto de este informe con relación a los temas de la imprescriptibilidad? Yo aquí comparto con la comisionada Julissa justamente la tortura, la prohibición de la tortura. Es tema de ius cogens, o sea, nada justifica el abuso sexual, nada justifica la tortura. Hay deber, ¿no?, de tomar las medidas, de prevenir, investigar, sancionar, ¿no?, y reparar. Como el informe, ¿no?, tiene impactado estas pautas, el tema de la imprescriptibilidad, el tema de los protocolos específicos en el ámbito de la investigación, y porque lo que realmente me impactó mucho a escuchar, ¿no?, el caso dramático de Paola, de Pedro, o sea, no solamente hay el silencio, pero los periodistas en el labor de defensores y defensoras aún tienen derechos violados, o sea, violan los derechos de los defensores de derechos humanos, incluso el derecho a defender derecho está violado. Y ahí también el compromiso de la comisión. Y también me quedé muy tocada con lo que escuché por parte del señor Alberto Atié, ¿no?, tu valentía, toda la admiración, porque sabemos que el Estado y las iglesias también no son monolíticas. O sea, quizás hay espacios de interlocución con aquellos y aquellas que no pueden aceptar este grado de crueldad, de violación. Entonces,
Aí me parece importante ter em conta este diagnóstico mais preciso para evaluar como potencializar o mandato transformador da comissão, como melhor adotar os mecanismos que temos como aliados que somos nesta causa. Muitas graças. A palavra é da sociedade civil por 23 minutos. Muitas graças. Yo voy a responder la parte que me toca a mí. Gracias de verdad por la empatía, gracias por escuchar, gracias por acompañar en un momento que han resaltado que es histórico y yo como periodista desconocía que era la primera vez que se hablaba este tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realmente lo celebro con mucha emoción. En términos de información, investigamos al Sodalicio junto a Pedro Salinas hace 10 años. El libro salió en 2015 sobre abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus miembros menores de edad. El Sodalicio es una organización de extrema derecha católica fundada en el 71, cuyo líder fundador, acusado de abusos sexuales, número 2, acusado de abusos sexuales, número 3, acusado de abusos sexuales, y así voy hacia abajo, El libro destapó toda una, un caso, fue el caso más importante contra una organización de la Iglesia Católica en el Perú. Y es comparado a lo que pasó en México con los Legionarios de Cristo y con el caso Caradima. Esa olla que se destapó vino después hacia mí para investigar muchas fuentes el tema económico. Que eso empieza recién hace 4 años. En ese tema específico, el Sodalicio no solo es una organización religiosa, sino que tiene colegios, cementerios amparados en el concordato firmado con el Vaticano. Hablamos de negocios que ascendían en ese entonces, cuando sacamos el primer libro, más de 1.000 millones de dólares en todo el país, pero están en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Chile, con mucho éxito. La investigación que estoy desarrollando involucra temas de lavado de activos, temas de que el Sodalicio está asociado con la TAM, todos conocemos que es la TAM, ¿no es cierto? Una aerolínea comercial, y han mezclado el paraguas de organización católica con no católica para poder lucrar. En ese marco es donde yo estoy haciendo esta investigación hace 4 años, anuncié que hacía la investigación y bueno, han pasado muchísimas cosas y muchísimas persecuciones detrás, que hacen que ese libro, que claro, tengo ya 2 años que he tenido que dejar de seguirlo por la persecución que estoy sufriendo, ha hecho toda esta última maraña de persecución contra Pedro Salinas y contra mí. El tema del dinero es realmente donde se ha tocado fibra y nos hemos dado cuenta en hechos que, por ejemplo, 2020, para América Latina yo creo que ya estaban pasados, ¿no? El marcaje, reglaje. La fiscal que debería investigarme, por ejemplo, que debería investigar la amenaza de muerte contra Paola Ugaz en Lima, donde yo vivo, ha dicho que se inhibe de investigar mi caso sin dar ninguna razón y pasa la investigación a Cañete, que es una localidad al sur de Lima, y que ahí se investigará a Pedro y a mí. La fiscal dice me inhibo y nadie dice nada. Me llama el jefe de la policía a contarme eso, preocupado, y me dice hemos pillado a 2 policías entrando a la cuenta, o sea, a la cuenta oficial de las denuncias de la Diringui para sacar información de lo que hemos denunciado, pero a los medios que nos persiguen. Y los medios que nos persiguen, que nos difaman, publican en exclusiva estas denuncias. Entonces hay una red de policías siguiendo a Paolo Lugas y Pedro Salinas, pero nadie puede hacer nada en este momento porque la fiscal del caso se ha inhibido de investigar. Hay una amenaza en mi contra. Y si bien yo tengo 20 años de experiencia, conmigo, yo voy a seguir investigando. Pero si pasara esto con una periodista o un periodista mucho más joven, con muchísimo menos experiencia y apoyo, estaría fuera de esta investigación. O sea, hoy hay una fiscal, Janet Bernal, que ha dicho, no quiero hacer nada. Yo tengo una amenaza de muerte, tengo una familia donde han revelado los nombres de mis hijos y de mi esposo, y eso pasa ahorita y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, tener una red de policías en Cañete y en Lima persiguiéndonos tampoco ha hecho que el Estado haga nada. ¿Por qué?
porque estamos investigando, yo estoy precisamente investigando un tema de lavado de activos, un tema que tiene que ver muchísimo más allá del tema solo de abusos físicos, sexuales y psicológicos. Es decir, era una organización que tenía todo este tipo de armadura. Pero lo que yo quisiera, en el caso Sodalicio, que ahora ya, digamos, lo están, es un cascarón vacío, es que se le pida al Estado peruano que las 10 víctimas emblemáticas del Sodalicio, entre las cuales está José Enrique Escardó, entre las cuales está José Rey de Castro, cuyas vidas, por denunciar al Sodalicio en el año 2001 para acá, han hecho que tengan problemas de salud, que no puedan encontrar trabajo directamente, y que sus vidas necesiten terapia psicológica para siempre. Pero el Sodalicio, digamos, se ha lavado las manos, no ha hecho nada, y el Estado, como el Ministerio de Salud o otros ministerios, no ha hecho absolutamente nada en estos temas. Esta es la historia, digamos, la primera historia, sobre un caso masivo de abuso contra menores de edad, y no ha pasado nada. Imagínense con las que vienen ahora nuevas, absolutamente nada. El Estado no ha hecho nada. El Ministerio de Justicia no ha hecho nada. Entonces, no nos han llamado para hablar con estas víctimas. Muchas de ellas anuncian que se van a suicidar. Es muy duro, ¿no? Ver esa indiferencia. No puede ser. O sea, yo siento que José Rey de Castro, José Enrique Escardó merecerían mayor atención. No los periodistas, nosotros no. Pero los del caso Sodalicio, que están viviendo esto, no merecen este olvido. Muchas gracias. Alberto, por favor, si puedes seguir. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que me encuentro sorprendido y profundamente agradecido de la sensibilidad de ustedes, todas y todos los de la Comisión Interamericana en este espacio, y las formas diversas en las que se han expresado, que me tiene verdaderamente sorprendido, agradecido y reconocente de esa sensibilidad tan enorme y grande de abrir este espacio. Gracias a Alberto, gracias Sara, por este espacio de oportunidad. Comienzo diciendo rápidamente que con mucho gusto estamos en la mejor disposición de aclarar el significado y los alcances del amparo, comisionada Esmeralda, que cuando usted guste le podemos hacer llegar todo el amparo y ver precisamente la forma en la que, gracias al licenciado Alberto, que nos ha ayudado a entender, le llamamos un amparo condicionado, precisamente porque no respeta la libertad de expresión, no respeta el derecho a la verdad, no respeta precisamente de manera clara, como lo hizo la Corte en Colombia, precisamente sobre el caso que llamamos Barrientos, y que creemos que el caso de Colombia es mucho más claro, preciso y contundente de reconocer estos derechos fundamentales, y que en México estamos sumamente atorados al respecto, y que la impunidad es una verdadera tragedia histórica, no solo porque aplasta de manera contundente y brutal los diversos clamores de muchas víctimas, incluyendo obviamente niñas y niños, sino también la complicidad entre autoridades y luego obviamente la injerencia indebida de una presencia histórica como ha sido la de la Iglesia Católica en particular, que tiene una fuerza gigantesca y enorme en el continente latinoamericano en especial, y en parte de Estados Unidos, parte de Canadá. La segunda cosa, con la comisionada Margaret, le agradezco mucho sus preguntas. Ojalá podamos responder a ellas de manera adecuada. Creo que el comité ha ayudado mucho a esclarecer precisamente que el Código de Derecho Canónico es un gran instrumento para entender exactamente los alcances. Pero quiero recordarles que el documento que se llama precisamente Crimen Solicitaciones de 1962 se dirigió a todas las iglesias que están en el ámbito jurídico de la Iglesia Católica, no solo la romana, sino también el rito oriental y otras, y que precisamente esta forma de injerencia amplía mucho
la capacidad y sobre todo a su pregunta, comisionada, ¿cómo cerrar este capítulo? Yo diría sí, y necesitamos de su presencia y de su intervención como autoridad en materia de derechos humanos para lograr cerrar este capítulo, pero con la verdad y el acceso a la justicia y no con la impunidad, la secrecía y el silenciamiento como se ha hecho durante tantos años. Ojalá podamos cerrar este capítulo y pasar a los derechos, a la verdad, a la justicia y a la protección de tantas niñas y niños, en particular, como lo decía precisamente la comisionada Julissa, en lo que se refiere a los daños a la vida, a la salud, al desarrollo y tantas cosas, precisamente por las diferentes formas de violencias que existen en la materia. Y quiero señalar tres aspectos fundamentales. Uno, el tema del enorme, gigantesco clamor de tantas víctimas, niñas y niños en nuestro continente, que gritan desde pequeñitas hasta adultas y adultos, gritando y pidiendo y exigiendo justicia y no ser escuchadas. Segundo, la enorme impunidad complicitaria entre autoridades civiles y religiosas. Y tercero, la permanente injerencia indebida de muchas formas de la Iglesia Católica en nuestro continente, de manera especial en el continente americano. Y finalmente quisiera señalar, y estoy totalmente de acuerdo con la comisionada Julissa, de que necesitamos relacionar la fe o las fees religiosas con los derechos humanos y de manera tal que no sean lastimadas ni mujeres ni otras personas al interior de las instituciones religiosas y mucho menos en las sociedades, condenándolas a muerte o a formas diferentes de violencia y de discriminación, ¿no? Entonces, termino diciendo lo que se fue mencionado. Este encuentro, licenciada comisionada Flavia, es un hito, sí, es un hito, implica un nuevo paradigma, un nuevo paso para superar estas formas distintas de silenciamiento que han llevado a una especie de vacío, pero un vacío lleno de clamores, de dolores, de sufrimientos que no han recibido una respuesta del Estado mexicano. Y por lo tanto, esta ausencia de la protección resulta una tarea permanente de la Comisión, sea a través de informes como el que se ha llevado a cabo, como a través, si ustedes gustan, de testimonios. Ojalá logremos que toda América sea un continente de la imprescriptibilidad, no solo en materia de tortura y daños graves, sino también, obviamente, en materia de que podamos escuchar todas las voces para ver cómo darles cauce de acceso a la justicia, efectivamente. Y por supuesto que cuentan con nosotros de en mejorar los diagnósticos y los informes que requieran para poder coadyuvar de la mejor manera a que se haga justicia en esta materia tan anhelada, tan necesaria desde hace tantos años en tantas niñas y niños que creyendo y confiando en las instituciones religiosas terminan siendo destrozadas en su humanidad y marcadas para siempre. Y eso no lo podemos aceptar. Muchas gracias. Gracias. Primeramente agradecer profundamente la comprensión de todas y todos, de las y los comisionados, así como de las y los relatores. Realmente llegar hasta aquí ha sido un tanto complejo. Junto con Sara nos ha tocado liderar este esfuerzo conjunto desde ECA para poder llegar a este momento. Y sí quiero arrancar un poco mencionando que el primer statement que tenemos que dejar muy claro es que no es un tema, digamos, de fe. Estamos hablando de un tema terrenal, estamos hablando de personas que están cometiendo delitos. La religión la tenemos que dejar a un lado porque estamos hablando de gente que está cometiendo ilícitos. Al final del día, esta situación impacta directamente y principalmente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero desde ECA hemos también logrado mapear otras vulneraciones importantes. Por ejemplo, en el caso de Canadá,
todas las comunidades indígenas que fueron abusadas por los clérigos en Canadá. Tenemos un amplio estudio, incluso allá se generó una comisión de la verdad sobre el tema, misma que nuestro informe que hemos hecho y que queremos poner a su disposición, la estamos relacionando, porque ha sido uno de los grupos vulnerados más fuertemente, digamos, aquejados por esta situación. Las comunidades indígenas que han sido, digamos, víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos por parte de misiones de organizaciones religiosas. También el caso de mujeres que han tenido distintas también violaciones, por ejemplo, en el caso de la India. Nosotros hemos, en la India hemos detectado un grupo de mujeres, monjas particularmente, sometidas a varias vejaciones en materia de violaciones a derechos humanos, violaciones sexuales, incluso abortos forzados por parte de miembros de distintas organizaciones religiosas, ¿no? Evidentemente, el caso Próbolo habla de una dimensión interseccional del problema, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad que se encuentran justamente bajo el resguardo de organizaciones religiosas que corren o que están, digamos, administrando distintos hospicios o, digamos, albergues para personas con discapacidad en situación de abandono. Y claro, evidentemente, el tema de libertad de expresión, y me voy a permitir este comentario para dar respuesta al cuestionamiento del relator de libertad de expresión. Los periodistas, evidentemente, junto con los defensores de derechos humanos, son los que más resienten, digamos, se inhiben en su labor de investigar y de poder justamente dar a conocer esta información, tomando en cuenta no solamente el acoso de las propias organizaciones religiosas, sino de las autoridades en contubernio que no permiten el acceso a esta información. Rápidamente, haciendo una comparativa entre el caso mexicano de Alberto Atié y el caso de Juan Pablo Barrientos en Colombia. En el caso de Alberto Atié, declaraciones de oficiales mexicanos de la entonces Procuraduría General de la República que le mencionaron a Alberto: lo siento, Alberto, por ser de la iglesia no podemos ayudarte. Declaraciones de los propios funcionarios de la Procuraduría para poder aperturar este tipo de expedientes. Y claro, cuando analizamos la sentencia colombiana, que es justamente la sentencia 91/2020 del 3 de marzo de 2020 de la Corte Constitucional de Colombia, el análisis y el abordaje que hace la Constitución colombiana realmente debería ser ejemplar para las demás cortes del mundo. Porque lo que hace es aperturar y garantizar el acceso a la información, y esto no nada más para el periodista, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Por eso mencionamos como un caso positivo el resolutivo de la Corte Constitucional colombiana en comparación con otros casos donde no se logró aperturar los expedientes, ¿no? Dando respuesta un poco al cuestionamiento de la comisionada May, en efecto, no solamente es la Iglesia Católica, quizás es la que tiene más casos aperturados, pero son en general todas las organizaciones religiosas. Hemos identificado casos, por ejemplo, ahorita en Los Ángeles, en Estados Unidos, se está llevando un caso contra Nason García, el líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, justamente por casos de pederastia clerical. Pero también tenemos documentado casos en iglesias judías, se tiene documentado en ciertas iglesias budistas, también este tipo de cuestiones, e incluso en otro tipo de organizaciones religiosas. Es decir, es un tema incluso de las propias estructuras religiosas. Al final del día están compuestas y administradas por seres humanos, y esto es inevitable que el día de mañana llegue a ver este tipo de cuestiones. Por eso la importancia de hablar de la problemática en el contexto de las organizaciones religiosas. Y por eso, y quiero hacer rápidamente una anotación sobre el caso de México, en febrero de este año, en el Senado de la República Mexicana, se propuso la creación de una comisión independiente de investigación sobre delitos de pederastia en México. A la fecha, esta comisión está detenida por el Poder Legislativo. Es decir, pudiendo abrir un caso histórico para el continente, la primera comisión de investigación de casos de pederastia clerical en América Latina, hoy la Junta de Coordinación Política del Senado la tiene detenida. Entonces, sí lo queremos mencionar porque, aunque luego tenemos incluso legisladores muy bravos, muy, muy valientes, que han impulsado este tipo de iniciativas, las estructuras de poder de los propios estados impiden que logren llegar a este tema, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de los derechos vulnerados, sin duda alguna la libertad de prensa es uno de los más, vulnerados porque se intenta silenciar al periodista, los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo el acceso a la justicia y el debido proceso siempre es el derecho más vulnerado porque se impide que los procedimientos lleguen a una resolución satisfactoria para las víctimas. Y evidentemente, defensores y defensoras de derechos humanos amenazados, desaparecidos, incluso que tienen que moverse a sus países por la presión que tienen, son ejercidas en contra de ellos. Finalmente, y me quiero aprovechar la oportunidad para hacer un comentario con respecto a la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el caso mexicano, por ejemplo, y en muchas otras partes, las organizaciones religiosas operan como personas morales. Es decir, son una especie de empresas. En el caso de México, por ejemplo, los Legionarios de Cristo son los dueños de las universidades más caras del país, que son distintas universidades que se encuentran aquí. Es una red grande de universidades. Es decir, operan como personas morales, operan como empresas. Mi campo de expertise es el área de empresas y derechos humanos, justamente. Llevo una década en el tema. Y justamente en el último informe de la relatoría sobre el tema, algo que quizás pudiera ser un campo de oportunidad es una responsabilidad de las organizaciones religiosas vistas como corporaciones religiosas, digo, como corporaciones. Estas organizaciones religiosas, al actuar como grandes corporaciones, están fallando un deber de debida diligencia en las actividades que administran. Nada más quiero recordar que en el caso mexicano, del caso de Marcial Maciel, el caso de los Legionarios de Cristo, fue dentro de las organizaciones religiosas, de las escuelas que administraban estas corporaciones, donde se dieron las violaciones de Marcial Maciel. Entonces, lo dejo nada más como un comentario que creo que estaría bueno exponerlo, comentarlo, estudiarlo a profundidad. Y nada, doy la palabra a mi compañero Sergio. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Lo mío, muy breve, para poder dar paso a alguien más, es, primero, en el caso del pueblo de Argentina, nos encontramos con un denominador común. Un instituto pueblo que era de curas, y siempre al lado un instituto que era la hermana del huerto monjas, y siempre personal civil. Esto sucedió en Italia y en Argentina. Esto generó que nos fuéramos como a Naciones Unidas en este año. Diferentes comités de tortura y niños y relatoría. En segundo lugar, recientemente la prescripción declarada por una cámara de alzada dio vuelta a un criterio anterior que decía que no eran prescriptos estos delitos, toda vez que se tomaban los parámetros de los compromisos internacionales, puntualmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en tercer lugar, algo que tiene que ver con una interseccionalidad por discriminación múltiple. En el pueblo tenemos niños, niñas, adolescentes, sordas, que no han aprendido porque no les permitían, les pegaban en la mano, porque lo consideraban como una suerte de mono en su expresión, si hacían estas. De hecho, en esta audiencia, ellos no van a saber lo que pasa, pero nos comprometemos a hacerlo, y nos pasó también en Nación Unida, porque no hay intérprete en lengua de señas. Pero pensemos que son personas que recién ahora están tratando de comunicarse entre ellas, aprendiendo hace un par de años, y ahora nos ponen en la cara el Instituto de la Prescripción. Fíjense la vulnerabilidad a nivel legal. Sepamos que recién ahora ellos pueden saberse quiénes son por las videollamadas, un recurso totalmente digital de hace un par de años han podido hacerlo, no solo por menores, niños, sordos, como dije, sino por estos aspectos. Muchas gracias. Un minuto. Karina, por favor, porque estamos... Entonces, intervengo yo. Bueno. Quiero cerrar agradeciendo nuevamente, creo que ya se ha dicho todas las palabras necesarias de agradecimiento. Quisiera también insistir en que ustedes tienen a la mano acciones súper inmediatas que no quisiéramos que se desaprovechen, como es en el área de prevención. Creo que hay que hacer una mención especial en este rato a todos los estados sobre la educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Todos estos problemas que hemos analizado tienen que ver con un manejo de la sexualidad humana, con el poder instalado en manejar la sexualidad humana con determinado tipo de intereses. Entonces, en ese sentido, creo que podemos hacer mucho ahora, todos ustedes, en relación con esta tarea. Inclusive para parar de alguna forma todas las acciones que vienen dándose con todos estos grupos pro vida, que a lo largo y a lo ancho de América Latina y del mundo destapan protestas o posturas como de no al aborto, no como esto, con hijos no te metas, etcétera, etcétera. Creo que una forma de callarles, una forma de hacerles entender esta necesidad que tenemos de proteger la vida, de proteger la sexualidad humana, es justamente tomando, como digo, medidas de prevención inmediatas. O sea, sabemos el camino que tenemos, todo el camino de la sanción, todo el camino de destapar el encubrimiento y todo lo demás, pero sí les hago esta alerta, esta necesidad de entrar en acciones
inmediatas relacionadas con los aspectos que he tratado. Muchas gracias, les enviaremos el informe que les habíamos ofrecido y estamos listos para cualquier información que ustedes tengan de cualquiera de los países que han estado ahora y que sin estar tengan casos importantes en el caso de la pederastia clerical. Muchas gracias nuevamente y gracias especiales a la comisionada de Niñez y Adolescencia, nuestra querida doctora Esmeralda Rosemena. Gracias. Muchas gracias. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez más nuestra gratitud por ese esfuerzo extraordinario, por tanta valentía de cada uno, de cada una de las participantes, de los participantes en esta instancia histórica. La Comisión también comparte de la importancia de adoptar medidas inmediatas en el campo de la prevención. E aqui, uma vez mais, nosso compromisso firme, pleno, absoluto em la lucha por direitos, por justiça e, sobretudo, em la defensa de los direitos humanos de los niños, niñas, adolescentes e su interesse superior. Muchas gracias. E esta sessão se cierra en este momento. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Adiós. Luego. Gracias. Hasta luego.